Hola, buenos días. Soy Alejandro Gabo, estudiante de la Escuela Álvaro Cunqueiro. Voy a presentar mi plato para el concurso de pregunta al día. Consistirá en unas migajas de bacalao con paté a las finas hierbas y una salita de pollo. Voy a empezar por cocer al vapor el bacalao acompañado de su guarnición, las habitas baby y las zanahorias. Vamos a poner al vapor el bacalao, las habas y la zanahoria. El bacalao estará aproximadamente 7 minutos, la zanahoria y la haba unos 10 minutos. Meto la salsa, primero introducimos la mantequilla. En cuanto esté derretida, incorporaremos la harina tostada. Así, con la harina, revolvemos. Se vaya cocinando para que no quede mucho sabor a harina. Una vez cocinado, incorporaremos el caldo de ave. Vamos revolviendo que no se pegue. Incorporamos un poco de nata. Revolvemos para que quede bien incorporada. Y después de 10 minutos de cocción, incorporaremos la mantequilla. Incorporamos la mantequilla que le dará suavidad y brillo a nuestra salsa. Estoy realizando una de las guarniciones, consistirá en unos boletos salteados con aceite de oliva virgen extra del día. Ahora ya tenemos el bacalao cocido, lo sacaremos. Con la zanahoria vamos a hacer un puré. Para realizar el puré incorporaremos también un poco de fondo de ave. Vamos a hacer el platao. Para realizar el platao comenzaremos con el puré que hemos hecho con la zanahoria, añadiéndole un poco de fondo de ave. Seguidamente incorporaremos la salsa suprema. Colocaremos nuestro bacalao. Enaparemos con nuestro paté de día. Cerraremos con los boletos. Las habas que hemos cocido al vapor. Decoraremos con perejil rizado.
Gracias, espero que les haya gustado.